die! ¿Cómo está la banda? En esta ocasión les traemos la reseña de un juego que está disponible en el PlayStation 3 y el PlayStation Vita, Dragon's Crown. Les recordamos que esta es una reseña casera, así que al que no le guste, se puede ir a chingar a su madre. Si alguna vez jugaste algún juego de la era de oro de los brawlers en dos dimensiones, Dragon's Crown te resultará de lo más familiar. Este título, desarrollado por VanillaWare y distribuido por Atlus, sigue las tradiciones más arraigadas de los recuerdos de los jugadores de la vieja escuela. Tú eres parte de un grupo de aventureros que tiene como misión salvar el reino, y la única forma de hacerlo es pateando culos, recolectando tesoros y matando bestias míticas de proporciones gargantuescas. Comenzamos nuestra aventura en el reino de Highland, un lugar chapado al más puro estilo mágico medieval, donde los aventureros y guerreros con las bolas bien puestas suelen ser recompensados con fama y fortuna. Tú eres un guerrero que busca convertirse en el vato más popular de la cuadra uniéndose al gremio de aventureros. Lo chingón del asunto es que en lugar de ser un güey todo X y gris, Dragon's Crown te da a elegir entre 6 distintas clases de personajes con un set de habilidades único. Por más raro que parezca, este título en realidad comparte muchos elementos con juegos del género Dungeon Crawler. Ya saben, cosas como Diablo, Torchlight o incluso Borderlands, donde la clase que elijas viene con su árbol de habilidades muy definido y su rol potencial dentro de un grupo grande de aventureros. Es importante tomar en cuenta las estadísticas del monigote con el que quieras repartir madrazos, pues cada uno te brindará una experiencia bastante diferente, sin contar el hecho de que quizás haya alguna clase que te cueste más trabajo dominar. Realmente no podemos hacer suficiente énfasis con qué tan importantes son las clases en este juego, ya que a pesar de que el gameplay es muy frenético y depende mucho de tu habilidad en los dedos, cual clásico brawler, el tipo de personaje que elijas determinará qué tan sádico te puedes poner con los botonazos. Hay de todo para elegir, clases para principiantes que no involucran mucha ciencia y simplemente se ponen a repartir chingadazos cuerpo a cuerpo, intermedias que sí necesitan algo de habilidad para poder esquivar los ataques enemigos, y las avanzadas, que son para tipos muy específicos de jugadores, que no les gusta ser el centro de atención, sino un apoyo constante para el equipo, o una fuerza destructora bastante cerda que requiere mucha precisión. Si tú eres de los que no toma prisioneros y te jactas de tener las bolas de acero, te recomendamos que comiences con el Fighter o Guerrero, que es un caballero clásico de armadura que sirve como el tanque del equipo, puesto que puede aguantar una cantidad absurda de daño, además de que tiene habilidades especiales que le ayudan para servir como escudo literalmente para todo el equipo. No por esto deja de causar daño masivo a cualquier pendejo que se le ponga enfrente. De hecho, es la clase que resulta más útil en el aire, ya que su inmensa espada lo hace flotar como helicóptero para cachetear constantemente las alimañas con las que te topes. En resumidas cuentas, este personaje es sencillo, efectivo y fácil de dominar. Si quieres ser de los personajes fulminantes de tu party, pero te gusta poner las cosas interesantes, quizás te llame la atención probar el enano, que tiene la capacidad de hacer polvo cualquier cosa que se le ponga enfrente usando un par de martillos o hachas. Muy similar a lo que sucede con el Fighter, pero con el agregado de poder moverse muy ágilmente por todo el escenario. Es una clase más bien irónica, pues la forma física del personaje es básicamente la de una albóndiga, pero puede abarcar una zona bastante amplia e incluso utilizar elementos del escenario, como barriles o piedras, para atacar grupos grandes de enemigos. Es más, si se te antoja, puedes agarrar un pendejo y embarrarlo contra el suelo o contra su mejor amigo o amante. El enano no solo te destruye, destruye toda tu vida y a los que amas. Y luego, cuando todo parecía súper predecible, que de la cortina sale MODOK. Yo estaba esperando a Wesker. Nah, qué novato. Obvio era MODOK. Creo que ya no vinieron. Qué bueno, así podemos regresar a la casita y acurrucarnos de nuevo. Ay, suena como un plan, ¿eh, Juancho? Chale, ya llegaron. Demos lo mejor, de aquí no pasan esos cabrones. ¡No! ¡Suelta, Juancho! ¡Juancho! ¡Pase lo que pase! ¡Quiero que sepas que yo te amo! ¡No! Y luego, ¿cómo ves? Que de la cortina sale MODOK. ¡No te creo!
Para mí que fue el pinche Wesker's. Y nada más está haciendo las mamadas. No, en serio. Velo a ver, está en YouTube. Oye. Un momento. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pito! Y así es como se creó el universo que conocemos hoy. Pero esa es otra historia. Ups. Creo que esta broma sí se nos fue un poquito de control. ¿Qué pedo, hijo mío? Yo estaba acá, bien tranquilo, platicando con mi amigo y me tocó la salpicada de tu pendejada. No, ya. Perdón. No vuelve a pasar. Más te vale. ¿Por qué? Nadie se mete con Jebus. ¿Perra? Ok. ¿En qué íbamos? La siguiente clase ya le pone un poco más de crema a los tacos y se vuelve un poco extrema. La amazona es una guerrera bien salvaje que reparte mucho daño. No porque pegue muy fuerte que digamos, sino porque es tan rápida que distribuye una cantidad mega cerda de madrazos. Si existe el dicho de que el que pega primero pega dos veces, pues esta cabrona pega como 100. Su mayor debilidad es, justamente, que es muy débil contra los ataques enemigos. A pesar de que el equipo es muy bien, no suele aguantar estar mucho en el calor de la batalla. Esta clase está hecha para el que le guste pegar y luego correr. Es un personaje un poco más avanzado, ya que requiere cierta habilidad, más que nada porque basa sus ataques en muchas acrobacias, requiere muchos cuidados y que estés a las vivas. Si lo que prefieres es variedad, la elfo es para ti, ya que con ella puedes dar de cachetadas a mano limpia de una manera rápida y efectiva. Pero si la cosa se pone muy peluda, te puedes hacer a un lado y comenzar a atormentar a tus enemigos a distancia con tu arco. Este personaje es muy versátil, pues puede cambiar de ritmo muy rápidamente. Es tanto ofensivo como de apoyo. Al igual que la amazona, no es un personaje que tolera una cantidad de daño muy grande, pero tiene la ventaja de que todos sus ataques la hacen moverse por toda la pantalla, lo cual facilita mucho escapar de las agresiones de los enemigos. Si bien su arco tiene un número limitado de flechas, es bastante sencillo reabastecerte y seguir chingando de lejitos. Los personajes más avanzados del juego son los magos. La Sorceress o Hechicera tiene una amplia variedad de ataques mágicos que tiene un enfoque defensivo y de control en el campo de batalla. Esta es la clase que hay que traer en la party constantemente, porque sirve para curar al equipo o realizar hechizos que protegen a todo el mundo en las situaciones apretadas. No hace mucho daño realmente, por lo que se vuelve un personaje más enfocado al apoyo, pero no por eso deja de tener sus truquillos que le ayudan a defenderse o simplemente contribuir con el desmadre. Con la capacidad de invocar una tormenta de nieve que abarca toda la pantalla, transformar a los enemigos en ranas para que no puedan defenderse, o incluso reanimar esqueletos para convertirlos en sus guaruras personales. Por último, tenemos al Wizard o Brujo, que tiene un enfoque completamente ofensivo. Sus movimientos básicos son exactamente iguales a los de la hechicera, pero varía brutalmente en sus hechizos especiales. Realmente es un personaje simple de entender. El chiste para poder jugar con él es saber moverse por el escenario, evitar convertirse en el centro de atención y atormentar a los enemigos desde lejos. Su arsenal es bastante variado, y su set de habilidades te permite enfocarte en los hechizos que más te gusten. Cosas como invocar tornados, rayos, flamas que cubren toda la pantalla o ya de plano una lluvia de meteoritos que convierte el campo de batalla en una rosticería del infierno. Esta clase es difícil de dominar porque no aguanta nada de daño, y al igual que la hechicera, sus ataques básicos más efectivos dependen del uso de mana o puntos de magia. Una vez que te hayas decidido por tu personaje, comenzarás tu aventura, la cual puedes disfrutar con hasta otros 3 amigos en el mismo sillón. El juego también permite cooperativo en línea, pero por alguna razón no te deja hacerlo desde el principio. A nosotros nos costó 5 horas de juego poder desbloquear el modo online. Así que si tienes planeado jugar con tu Vale que vive del otro lado del país, van a tener que trabajarle un poco. Esto a nosotros nos causa un poco de problemas. Por un lado, entendemos que esta restricción está impuesta para que cuando entres al modo online tengas la garantía de que todos los jugadores conozcan las mecánicas básicas del juego de pies a cabeza.
Pero por otro lado, está de la verga que un tercio de la aventura te la tengas que aventar solo si no tienes la suerte de tener a alguien con quien jugar localmente. Pero bueno, haciendo a un lado este problema, Dragon's Crown es una experiencia muy divertida y agradable para los que en algún momento de sus vidas jugaron títulos como Golden Axe, Double Dragon, Final Fight, los clásicos de las Tortugas Ninja y la demás marabunta de brawlers o beat'em ups de arcade y de consola. De hecho, el juego es una versión evolucionada y refinada del clásico Dungeons & Dragons de Capcom, ya que no estás limitado a realizar una aventura lineal de principio a fin. El juego toma muchos aspectos de los juegos de rol y te permite construir a tu personaje a través de un sistema muy activo de puntos de experiencia y loot. De igual forma, tienes la posibilidad de regresar constantemente a un pueblo central donde puedes reparar tu equipo, reabastecerte de ítems y utilizar tus puntos de experiencia para obtener habilidades nuevas. El juego tiene un ritmo muy desacelerado, que te permite tomarte tu tiempo y examinar con detalle los tesoros que hayas recolectado en tus aventuras. Una vez que todo esté listo, tú y tu party pueden salir del pueblo y explorar cualquiera de los 9 calabozos que se encuentran en los alrededores de Highland. ¡Ay, godos! Yo sé que ustedes son 3 pendejos que se van jugando juntos todo el tiempo, pero tienen que entender que hay personas como yo, que son sofisticadas y solitarias. Mejor ya digna que este juego no es para mí y a la verga. ¡Sofisticadas mis bolas! Tú estás solo porque nadie te aguanta. Pero bueno, si tienes la bronca de ser tan antisocial como aquí mis ojitos... ¡Ey! Te puedes aventar la totalidad del juego completamente solo. Pero acompañado a la vez, puesto que Dragon's Crown implementa un sistema de bots bastante efectivo. Durante todas tus incursiones a los calabozos te vas a topar con varios montones de huesos que puedes recoger y llevar al pueblo para que un cura los reviva mediante rituales paganos. Las personas que revivas te jurarán lealtad y podrás elegirlos en la taberna para completar tu party. Todo suena super guay, y en realidad lo es. Nos hubiera gustado que esto se hubiese podido hacer en los brawlers clásicos. Lo malo es que la inteligencia artificial está ahí 2-2. Contra los enemigos básicos, tus aliados son muy efectivos y suelen ayudarte aumentando el contador de muertes constantemente. Pero la cosa se apesta a baño público cuando llegas contra un jefe, enemigos especiales o te abres paso por una zona con muchas trampas. Los tarados se la pasarán muriéndose en las situaciones más absurdas posibles, a tal grado que solo te quedará reír de lo muy pendejos que están. Los calabozos están llenos de bestias y monstruos que no salen mucho de los clichés clásicos de los juegos de fantasía, como orcos, goblins, magos, zombies, esqueletos broncudos, hombres lagartija, murciélagos y unos escorpiones llorones bastante ridículos. Lo siento, es que acabo de enterarme que Juancho y su novio fueron asesinados por un enano de 20. ¿Qué clase de monstruo destruye el amor verdadero? Chale, qué poco profesional. Bueno, la cosa tampoco se sale mucho de control con los jefes, ya que nos toparemos con bestias mitológicas familiares como arpías, minotauros o espectros demoníacos. Pero nos da gusto ver que algunas de estas peleas se pueden poner interesantes agregando algunos factores externos, como una persecución o una pelea por una lámpara mágica que invoca un genio con poderes devastadores. Uno de los aspectos más extraños del juego es la inclusión de Rani, un ladronzuelo con habilidades medio especiales, que se encarga de abrirte puertas y cofres durante tu aventura. Para poder indicarle qué es lo que quieres hacer, tienes que utilizar un puntero controlado por el stick derecho de tu control, o en caso de que estés jugando la versión de Vita, tu dedo. Esta mecánica es algo incómoda en consola, pues sentimos que se vuelve una distracción que alenta un poco las cosas o cause que eches el borrachazo a la mitad de una pelea y te acaben dando chosto. Aún así, podemos decir que uno se puede acostumbrar a esta mecánica, pero no acabó de gustarnos del todo. Dragon's Crown de lejitos podrá sonar y verse como un juego con muy poco contenido. Y sí, en cierta forma, uno de los problemas con los que carga es el exceso de repetición. Contar con nada más 9 calabozos te garantiza que los verás muy seguido. Pero algo que hace grande este título es lo inesperado que se vuelve al llegar a un punto de la aventura donde el gameplay se abre súbitamente y las cosas se ponen más interesantes y variadas. No quisiéramos arruinarles el momento, pero créanos cuando les decimos que el juego oculta más contenido del que aparenta. Si nuestras vagas descripciones no los convencen, por lo menos podemos decirles que el juego trata de meterle un poco de sabor a las cosas, dándote muchas misiones alternativas, que a pesar de no ser muy espectaculares que digamos, sí te dan un incentivo adicional para que darle otra pasada al mismo calabozo no sea tan tedioso.
Además, esta es una experiencia con una duración muy decente. Terminar el juego te llevará poco más de 15 horas, sin contar con el replay value que implica probar todas las clases y las dificultades desbloqueables. Realmente el mayor problema que tiene el juego es su falta de pulimiento en algunos aspectos. Sentimos que el cooperativo local tiene algunas fallas que pudieron haber sido corregidas muy fácilmente. Por ejemplo, se nos hace una reverenda pendejada que solo al personaje controlado por el primer jugador le cuenten la progresión de misiones en la historia. Los demás jugadores ganarán experiencia y loot, pero no mames, su avance no cuenta si su control lo dice uno. Otro problema es que hacer el mantenimiento de tu equipo es medio tedioso, ya que todos los jugadores tendrán que entrar y salir de las tiendas constantemente, debido a que el menú dentro del local solo puede ser controlado por un jugador y no existe una opción para cambiar de personaje sin que te tengas que salir para darle la oportunidad a alguien más para que haga su desmadre. Por su parte, el cooperativo en línea funciona bastante bien. En todas las partidas que jugamos online no notamos ningún tipo de lag notable que jode la experiencia. El matchmaking es muy amigable y te permite entrar a un calabozo con una party llena de bots que pueden ser sustituidos poco a poco con jugadores de carne y hueso. Pero bueno, aparentemente la cosa no podía ser perfecta, pues por alguna inexplicable razón el título no cuenta con funcionalidad de chat por voz, lo que puede ser muy latoso al momento de interactuar con los demás jugadores. Si tienes suerte te tocará una party muy cooperativa y paciente, pero luego te sale cada pendejo acelerado y super ducha que te dará una nueva perspectiva y apreciación por los bots, que estarán pendejos pero no tienen grillos en la cola. Gráficamente, el juego es todo un espectáculo visual en dos dimensiones. El grado de detalle que tienen los escenarios y tus personajes es tan cerdo que solo logrará que veas el mundo real como un lugar horrible y gris. El estilo artístico de Vanillaware es sin duda alguna uno de los puntos fuertes del juego, pero desafortunadamente es quizás una de las manchas más grandes que ensucian la experiencia. El título tiene un diseño de personajes algo excéntrico, con formas muy exageradas que deforman el cuerpo humano de maneras medio absurdas. Que quede claro, realmente no tenemos problemas con que el enano tenga forma de albóndiga, o que el guerrero parezca que se va a romper por su cinturita de modelo, o que la hechicera tenga un par de sandías en lugar de pechos. A final de cuentas, el diseño de personajes es consistente, todos están jodidamente deformes, por más chingones que se vean. Nuestra bronca viene con el exceso de sexualización que sufren los personajes femeninos secundarios que aparecen de vez en cuando en los cinemas, que sentimos reflejan una visión muy infantil e innecesaria. No creemos indispensable que una sirena tenga trasero y nos esté mostrando el hachazo, o que una guerrera requiera mostrarnos su entrepierna para denotar su agonía al haber sido atacada por bestias. Este tipo de arte para nosotros es absurdo y ridículo, y no del tipo de ridículo que nos gusta. Y lamentablemente termina siendo un detalle de mal gusto en lo que de alguna u otra forma hubiese sido un juego absolutamente hermoso. Por fortuna, las virtudes de este título y su gameplay se sobreponen ante este pormenor y no arruinaron nuestra experiencia. Por su parte, la banda sonora del juego está muy bien trabajada y le mete una buena dosis de epicness a todo el asunto, sin descartar los momentos donde las cosas bajan de tono, como cuando regresas al pueblo para administrar tu inventario. Dragon's Crown es un juego ruidoso, lleno de alaridos, gritos de batalla y demás efectos como explosiones, torbellinos y relámpagos. Es de esas experiencias inmersivas que se apoyan mucho en la ambientación generada por el trabajo de audio. Uno de los aspectos más destacables es el trabajo que realiza el narrador, que vuelve ameno el desarrollo de la historia de este título, ya que en lugar de escuchar los diálogos de los diferentes personajes, los escuchamos como si fuesen narrados por un cuentacuentos al cual le gusta mucho su trabajo. No creemos que este título sea para todo el mundo, pues los problemas que sufre en el modo cooperativo local y en línea pueden llegar a ser muy frustrantes para los jugadores menos pacientes. De igual forma, su ritmo relajado y la constante repetición de escenarios y situaciones pueden volverlo una experiencia aburrida para los jugadores que requieran motivaciones más estrambóticas para continuar con este tipo de aventuras. Aún así, podemos sugerir que si algo de lo que mencionamos en este video te mete cosquillas, lo pruebes. Quizás con algo de precaución, debido a que este es un género medio raro que ya es muy poco común en estos días. Pero quién quita y acabas divirtiéndote como lo hicimos nosotros en compañía de tus amigos. En fin, Dragon's Crown es un juego imprescindible para los fans del género de beat'em up. Es quizás la experiencia más refinada que podemos obtener hoy en día de la fórmula clásica establecida desde hace ya muchos años. Más que nada porque mezcla de manera excelente la complejidad de los juegos de RPG con el divertido frenetismo de los brawlers en dos dimensiones.
Su sistema de loot es lo que te motivará a seguir jugando, pero sus excelentes controles, su gran variedad de personajes y sus divertidas corridas por los diversos calabozos son los que lograrán que te acuerdes de este juego por mucho, mucho tiempo.